Bueno, pues muy buenos chicos, y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy, porque temas interesantes, como siempre, que hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ir. Primero día vamos con las noticias del Barça, de los jugadores que quiere fichar. Sabemos que hay muchos nombres encima de la mesa. El primero yo creo que es Nico Williams, donde dicen que el Barça ha preguntado a la Liga por el margen necesario para incorporar a Nico Williams. Esto lo asegura Gerard Romero. El Barça pregunta a la Liga por el margen que necesita salarial para incorporar a Nico Williams. Es decir, el Barça ya está pensando en incorporarlo. El Barça ya parece que tiene planeado o cuenta con que va a tener el dinero suficiente como para pagar su cláusula. O seguramente cuente ya con el sí del jugador. Si el jugador dice sí y el Barça paga la cláusula, es nuestro, no tenemos que negociar ni con el club ni con nada. Lo complicado es tener el dinero. Ahora bien, según me están diciendo, se podría dar esto porque, bueno, el Barça tiene, yo creo que ahí, como pendiente, unas ventas que el Barça cree que va a poder hacer. Pero el Barça necesita aclarar muchos temas, tiene que conseguir unos ingresos que de momento no hemos conseguido y, como digo, ventas. Sin ventas es imposible. Mínimo uno o dos jugadores mínimo se tienen que ir para que el Barça pueda fichar a todo lo que se quiere fichar, que es a un pivote, esto seguro, más algún interior, dicen que un extremo como Nico Williams, pues lógicamente si queremos esto hay que pagar, y para pagar hay que vender, esto es así. Dicen que es la obsesión de Xavi Hernández, que es su favorito para la banda izquierda, y Xavi le ve como un jugador diferencial con regate y velocidad. Yo pienso que él perdió a Ousmane Dembélé, sabemos que era súper fan de él, que Xavi siempre fue la persona que más defendió a Ousmane Dembélé, que perdió esa baza de jugador tan veloz, con ese desborde, con ese uno para uno, y creo que ve en Nico Williams a un jugador muy parecido, con una velocidad endiablada, con mucho desborde, que puede jugar muy pegado también a la banda, que puede jugar por las dos bandas, y yo pienso que esto le encanta, y que yo creo que es una de sus, entre comillas, exigencias, porque él ya dejó muy claro ayer que la situación es la que no se puede exigir más de la cuenta, pero que Nico Williams yo creo que es un jugador que le encanta por eso, porque es un jugador muy similar en la manera de jugar a Ousmane Dembélé. Entonces creo que recuperaríamos otra vez ese punto de velocidad, ese desborde que no tenemos ahora, o que si tenemos es con Lamine Yamal, que es otra clase de jugador, también con desborde, pero es muy diferente, y que al final tiene 16 años y le estamos metiendo una presión impresionante. Y eso es lo que no puede ser. Por lo cual, Nico Williams gusta mucho, dicen, el gran favorito de Xavi Hernández, el que más le gusta, y que el Barça no va a negociar con el Athletic porque el Athletic no quiere negociar. El Athletic dice, el que lo quiera tiene que pagar la cantidad. Y la cantidad son 50 millones o más que tiene de la cláusula. Pero cuando el Barça ya está preguntando a la Liga por Nico Williams, o qué margen necesitamos para inscribirlo, por algo es. Ya no creo que el Barça haga una llamada si no tiene algún tipo de sentido, ¿no? O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Así que sí que parece ser que, bueno, el Barça si está llamando es por algo y porque se cuenta con un dinero. A ver qué sucede, a ver qué pasa. Vamos a hablar de Rivaldo, el mítico Rivaldo, porque le ha dado un palo a Lewandowski. Increíble, dice. Lewandowski es un gran delantero, pero ya tiene una edad y es un factor importante. En mi época, cuando ya tenías 30 años, el club empezaba a valorar la posibilidad de venderte. Cosa que es verdad, pero, a ver, los tiempos han cambiado muchísimo. Uno, los jugadores de ahora, y es así, salvo casos muy extraños, son más profesionales que antes. Se cuidan mucho más que antes. Los físicos han cambiado. Si ponéis simplemente un partido de los años 90... vais a ver que físicamente hoy en día son más bestias que antes y por eso ahora mismo son más longevos. Antes es verdad que un jugador con 33, 34 se retiraba, es cierto, pero esto ha cambiado mucho y ha cambiado por los hábitos, ha cambiado porque se ha profesionalizado todo muchísimo más. Rivaldo era muy bueno, es uno de los mejores, un balón de oro, campeón del mundo, qué decir de él, a mí me encantaba Rivaldo. Pero creo que este palo a Lewandowski, es decir, no es necesario. Ya sabemos todos que va a cumplir 36 años. Ya sé que es mayor, ya se sabe, pero su rendimiento es muy bueno todavía. Es así. Dice, hoy en día se está fichando a jugadores mayores de 36 o 37 años. Sin embargo, aunque Lewandowski solo lleva dos temporadas en el club, el Barça necesita títulos y los aficionados quieren ver un equipo más fuerte que esas dos temporadas.
Bueno, es verdad, queremos ver a un mucho mejor Barça, queremos que el Barça esté muchísimo mejor, pero al final, a ver, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Estamos en un momento malo, estamos en un momento que es verdad que hay que mejorar en muchísimas cosas. El juego este año ha sido un desastre en general, es así. Es una temporada que se puede ya calificar como fracaso, decepción. Creo que esto no hay ninguna duda. Teníamos equipo como para ganar algún título, no lo hemos hecho. Pero creo que le dé palo solo a Lewandowski de que es mayor, de que es mayor, de que es mayor. Sí, es mayor, pero sigue marcando más goles que nadie en el Barcelona. O sea, no entiendo. Siempre Rivaldo, y repito, yo le guardo muchísimo respeto, le guardo muchísimo cariño. Recuerdo muy bien su época en el club, pero no entiendo que cada vez que hable es para decir algo malo. Tampoco lo entiendo. Es su opinión, la respeto, por supuesto que sí, y tiene razón, pero él habla mucho de su época. En su época ya se vendían a los jugadores y tal, ya, pero es que su época era muy diferente. Y es verdad que hace 20 y pico años, un jugador con 30 años ya empezaba a él mismo estar pensando en una retirada. Hoy en día no. Y eso es lo que os digo siempre: un jugador a día de hoy con 30 años es joven. Es joven si él quiere y es profesional, es joven. Otra cosa es que seas como Hazard, como Neymar, que con 30 ya, bueno, pues dicen yo ya paso de todo. Claro, evidentemente si pasas de todo, pues eres mayor hasta con 25. Pero si tú quieres, estamos viendo a jugadores con 34, 35, 36 a un nivel muy alto porque se cuidan y porque son profesionales, ni más ni menos. Que tiene razón, pero creo que este palo a Lewandowski a día de hoy, sabiendo que él es una leyenda del Barcelona, es innecesaria. Innecesaria, y repito, no es la primera vez. Cada vez que habla, pum, palo. Cada vez que habla, palo. Yo hay cosas que sinceramente me cuesta entender bastante, y no entiendo qué pasa con Rivaldo. Que ojo, es su opinión y todo el mundo está en su derecho a dar su opinión y su manera de pensar y tal, pero en fin. En fin, a ver qué pasa y vamos a ver, también hablar de lo de Negreira, porque ha salido que la audiencia no ve indicios de que Negreira blanqueara los pagos del Barça. Dicen que el tribunal emitió un auto en el que da razón al Barcelona de que no hubo ningún blanqueo. Revoca la decisión que tomó en agosto del año pasado el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona para abrir una pieza separada por un delito de blanqueo. A ver, ¿esto qué significa? Aquí los medios lo están poniendo como que es una enorme noticia y tal. Y realmente no es que haya cambiado nada, ¿vale? Por aquí ponen que el auto le da la razón al Barcelona. El Barça lo que sigue diciendo es que no es que ni hubiese blanqueo ni nada, sino que, bueno, esto se pagaba para los informes. Esto es lo que dice el Barça. Esto no es que le den la razón. Esto simplemente para que me entendáis. A ver, el juez en su día había dicho, lo de Negreira lo vamos a separar por dos lados, dos investigaciones diferentes. Una, la corrupción deportiva. Vamos a investigar por este lado la corrupción deportiva y por este lado vamos a investigar el blanqueo de capital. ¿Qué decidió ahora el juez? Que quitamos este lado, lo de blanqueo de capital, porque creen que con esta investigación de corrupción deportiva va a salir todo ya. Por lo cual, el juez lo que dice que es absurdo estar investigando un mismo caso con dos temas diferentes. Entonces, cerramos esta línea y vamos a dejar de estar investigando el blanqueo de capitales y vamos a investigarlo todo junto, en vez de por dos líneas separadas, todo junto. Esto es lo que significa el auto de hoy. Ya no es ni buena ni mala noticia, continúa todo igual. Simplemente que en vez de investigarse de manera diferente, como dos delitos diferentes, se investigará todo el caso junto, porque el juez cree que cuando salga todo, ya sabremos todo si hubo blanqueo de capitales y corrupción, simplemente, pero que no es un cambio que digas, oh, cuidado, que es una no. No. Simplemente que antes había dos líneas de investigación y ahora solo hay una. Pero no ha cambiado nada. Y os lo digo porque me he informado de esto. Pero bueno, en fin, otra cosa es cómo la prensa quiera titularlo y tal. Pero que no es ni buena ni mala noticia. Todo continúa igual y todo se está investigando. Ni más ni menos. En fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.